Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta casa, que es la Casa de la Ingeniería. Y hoy pues tenemos el honor de tener entre nosotros como ponente a don Francisco González de Posada, que como creo que todo el mundo conoce, es ingeniero de caminos, canales y puertos. Es doctor ingeniero. No sé si vale la pena, pero la verdad es que decir que Paco, porque él y yo somos gaditanos y somos amigos, es doctor en teología, doctor en filosofía, doctor en sociología, en medicina, en filología hispánica. Eh, que es promotor de monumentos a Torres Quevedo, en Molledo, en Madrid, Santander, académico de número de infinitas cosas, pues es muy conocido. Pero es que además, cuando se dice esto, siempre queda uno un poco atrasado, porque seguro que en el último mes ha conseguido algún cargo, alguna distinción más que no está aquí escrita. Entonces, creo que lo mejor... Es eh, dejarle paso para que eh, él diga lo que quiera. Eh, creo que en, entre, los bien, entre los bienvenidos aquí no solo están los que estamos, sino que hay un número bastante considerable de personas que se han apuntado en streaming y que lógicamente pues estarán ahí. Entonces a todos ellos, pues eh, un saludo y una bienvenida, y también a aquellos que no podrían verlo ahora mismo, pues lo vean en diferido. Así es que, por mi parte, saludos para todos. Y, y iba a decir una cosa más. Eh, a la salida se va a entregar un folletito, porque, como supongo que Paco dirá, esto que va a hablar es básicamente, ¿eh? puede ser complemento, puede ser, eh, de algo que ya ha aparecido en una revista online, que es la revista E-Medida del, del Centro Español de Metrología. Entonces eh, eso apareció en junio de este año. Entonces seguro que lo cambiará en algo, pero seguro que va a ser muy interesante. Y además esta persona, Gabriel Ciscar y Ciscar, es, yo creo que una persona lo suficientemente extraña y con suficientemente vidas raras como para que sea interesante. Y, y bueno, no voy a adelantar cosas, porque los que lo hayan visto en la revista de medida ya lo sabrán, pero los que no, pues es un tema nuevo. Bueno, pues yo, Paco, creo que te cedo la palabra y me voy a ir ahí abajo. Para, ¿eh? Y muchas gracias. Apago esto. ¿Ah? Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, los que asistís de manera presencial, como decimos ahora. Y buenas tardes a los que nos siguen por vía telemática. Se trata de presentar la pequeña obra, El Sistema Métrico Español de Gabriel Ciscar, los apuntes sobre medidas, pesos y monedas, que me pidió el Centro Español de Metrología que le hiciera unos comentarios, análisis y crítica a esta obra de 1821 como complemento de otra anterior, que también haremos alguna referencia, de 1800, la memoria elemental que él llamó. Y vamos a ver las diferencias entre la situación de la España de 1800 y la de 1821 con relación al sistema métrico presupuestamente universal el primero y el sistema métrico que denominó español Gabriel Ciscar del año 21. Como marco, pues he utilizado el título que ven ustedes ahí, el marino y tri regente Gabriel Ciscar. Fue tres veces regente de España, pero con la intención de centrar un poco la atención, lógicamente, por la institución complementaria en la organización del Instituto de la Ingeniería de España, matemática, físico y sobre todo, como digo, metrólogo. Yo pretendo dar unas breves notas sobre la condición de marino, la condición de trirregente, incluso directamente sobre la de matemático y la de físico, para centrarnos finalmente en la de la metrología o este sistema métrico español. Si siguiéramos... Las diapositivas que yo les voy a proyectar pues podríamos estar aquí toda la semana. en consecuencia aunque van a ver ustedes ahí contenido propio de estos referentes pues lo que vamos es simplemente a utilizar los títulos. En consecuencia no, no, en consecuencia vamos a destacar para no olvidarnos de ello que los temas puntos de su biografía capitales para lo que yo pretendo transmitirle. La primera es que fue difusor de la obra de Jorge Juan. El examen marítimo teórico y práctico de Jorge Juan, la obra cumbre de la ilustración española, como la llamamos, pues exigió eh, ya a principios de los años 90, 1791 a 1793 que se hiciera una segunda edición de esta obra, que Gabriel císcar fue el encargado Igual que podía decir cuando hablamos de la ilustración, que la obra, las observaciones astronómicas y físicas de Jorge Juan, pues habían sido el orto y el ceni de la ilustración española, es considerando la visión de la ilustración en el sentido primicial de que lo que se pretendía con el movimiento ilustrado es buscar la verdad, al encuentro de la verdad. El encuentro de la verdad era primero la razón pero que se concretó en la ciencia y fundamentalmente en la ciencia moderna, en la magna obra de Newton. Pero en la segunda parte, ya a partir del año 80, 1780, la ilustración ya toma otro sesgo. Ya se da por supuesto que en toda Europa, en España todavía no, a pesar de la obra de Jorge Juan, que la verdad ya la sabemos, la verdad que es la razón es la ciencia la física por antonomasia, la ciencia moderna, la gloria de Occidente, la maravilla de Europa, lo que singularmente nos decía Ortega, que era lo auténticamente singular en el ámbito de todas las civilizaciones, en tanto que contribución de Europa, la física moderna. ¿no? Bien, pero ya a partir de más o menos, en 1780, la ilustración tiene otro método, tiene otra finalidad, tiene otro objeto. Y es el que he llamado, en los últimos libros, la búsqueda de la utilidad. Ya va a ser mundo no de la búsqueda de la ciencia, la fundamentación físico-matemática, sino de la ingeniería. A partir de ese momento, pues tendremos tres figuras singulares en nuestra ilustración básica. La primera, Agustín de Betancourt, el canario Agustín de Betancourt, el valenciano Gabriel Zizcar y el gaditano Celestino Muti, laborando en las Américas. Pero estamos, por tanto, en este momento ya cuando se está estableciendo en el continente europeo y nosotros estamos más o menos viviendo de manera más o menos próxima, demasiado alejado todavía, eh, pues está viviendo ya lo que acabaría siendo el mito del progreso indefinido, como consecuencia de la revolución industrial de entonces y esta creencia. Que efectivamente con la técnica lo íbamos a poder ir resolviendo todo y progresando. ¿no? Bien, en consecuencia, vamos a ir muy fugazmente por todo lo que esto significaría, ¿eh? puesto que a lo que nos vamos a dedicar, sobre todo, es a la comisión de pesos y medidas. Y han saltado ya, por lo menos, se han saltado 10 o 12. Bueno, pues pres prescindimos entonces de esto. La condición. A ver, que ahí faltan un montón de diapositivas, pero bueno, es igual, ven, sí, sí es igual, no se preocupe, si no vamos a tener tiempo de esto. Bien, independientemente, pues esto es para la segunda parte, la condición de marino de Gabriel Ciscar, que es lo primero, él va a ser sobre todo, tras unos intentos de formarse universitariamente en la Universidad de Valencia, logra el bachiller en filosofía de una manera un tanto especial porque se declara en huelga porque no está dispuesto a los métodos que allí se utilizan en consecuencia va a ser ya una primera manifestación de aprecio de la libertad de la autonomía intelectual de su independencia y toma la senda de la marina y como consecuencia de que se ha establecido una especie de segunda escuela o segunda academia de caballero guardia marina en cartagena a la imitación de la que ya funcionaba en Cádiz desde 1717 y en la que entre otros muchos pues había estudiado Jorge Juan y Antonio de Ulloa las dos figuras máximas de la primera parte a la que me he referido antes y ahí va a ir lógicamente escalando pequeños puestos pero hasta convertirse en profesor de todo el área de las matemáticas en la escuela que entonces desde tiempos de Jorge Juan, pues era el foco de más importancia de la ciencia matemática española, que estaba precisamente en las academias. Pero al mismo tiempo también, como marino, participó en varias campañas en el Mediterráneo e incluso eh, en la entrada en la bahía de Pensacola, sur de los Estados Unidos, con el general Gálvez cuando la independencia de los Estados Unidos es en la que también participó. Lo que es lo mismo, tuvo una carrera como marino, en el sentido central de lo que podemos entender como marino, suficientemente amplia. El segundo punto al que nos estamos refiriendo, o quiero referirnos en esta visión rápida, pues es el de gerente. En los años 89 y 90, en la Francia ya revolucionaria, todavía solo pre-napoleónica, a final de ese año, segundo que he citado, es cuando Napoleón accederá al Consulado. La Revolución Francesa ha pedido al Instituto, de Francia, al Instituto de Francia que organice, que estudie y que decrete, a su modo, un sistema métrico internacional. Como consecuencia, entre otras, entre otras, expediciones científicas, la que Godin. En nombre de la Academia de Ciencias Francesa, hizo a nuestro virreinato del Perú la expedición geodésica al Ecuador, que es el nombre con el que ha pasado la historia, y en la que estuvieron diez años con los académicos franceses, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, pues exige, quiere ya la revolución francesa, que ese sistema métrico sea internacional, eso que van a estudiar después de tantos trabajos topográficos, geodésicos y astronómicos que ha hecho la Academia de Ciencias Francesa. Y entonces, en ese momento, pues todavía Francia tiene muy poco poder en Europa. Con Napoleón, pues, como todos ustedes saben, sí tendrá ya mucho. Pero en fin, llaman a las coronas más o menos próximas de Italia, Países Bajos, Suiza y España. Y España envía, como no al sabio, al sabedor, al único, vamos a decirlo así, sabedor de matemáticas suficientemente reconocido internacionalmente después de haber brindado a toda Europa la segunda edición del examen marítimo teórico y práctico de ¿eh? Jorge Juan. Bien, y va a estar allí los años 89 y 90. Eh, perdón, 99 y el año 800. Y en 1800 pues vuelve a España, y es cuando publica la obra que presentamos, hará ahora cinco o seis meses, sobre la memoria elemental de pesas y medidas con los caracteres que nos impone la naturaleza. Esta es la idea capital. Vamos a quedarnos con esa idea central. Bien, pero España continúa. ¿no? Desde el año 800 no se acaba la historia. Y en el año 1808, pues podemos recordar que España sufre esa invasión francesa con el objetivo, presupuesto, mientras tiene presos, pero bien atendidos, a nuestros reyes sin que se sepa cuál de los dos podría ser o no ser y haber dejado de serlo y ser el otro o el otro otra vez, nuestros Carlos IV y Fernando VII están más o menos presos de Napoleón y mientras tanto pues Napoleón con la intención de dominar Portugal para defender el continente de los previsibles ataques ingleses, pues establece en España, pero su entrada es esa, para establecer unas defensas en las costas atlánticas, claro, de Portugal para defensa del continente europeo. Bien, y se instalan en España. Y el 2 de mayo en nuestra capital Madrid pues se produce el acontecimiento que todos ustedes recuerdan. Bien, como consecuencia de eso hay toda una serie de acontecimientos posteriores, de los cuales posteriormente pues nuestra ciudad de Cádiz pues va a ser toda la España si queremos decirlo así pues es Cádiz o por lo menos desde la muralla ¿eh? del Caño de Santipetri y el castillo de San Romualdo en San Fernando hasta lo que es la península, casi isla gaditana. Bien, y en esta etapa, en esta etapa, en esta etapa gaditana, pues como todos ustedes saben, es donde va a transitar de la vida académica eh, que disfrutaba en Cartagena a la vida política, habiendo pasado antes por ser una autoridad en Cartagena, otra en el antiguo reino de Murcia, etcétera ha transitado de la vida académica a la política. Bien, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero tenemos que ir al grano. Bien, entonces España se revela, una parte de España se revela prácticamente solo una partecita pequeña de lo que podríamos llamar el mundo liberal de entonces, que sí es el que va a dominar en las Cortes de Cádiz. En la estancia de las Cortes de Cádiz, pues nos vamos a encontrar que prioritariamente pues van a existir grupos de estos que llamamos progresistas y liberales. Aparte de 98 entre sacerdotes y obispos, sacerdotes y obispos que van también a contribuir a la redacción de la primera Constitución española, que llamamos Primera Constitución Liberal, que luego sería copiada por numerosos países europeos y la mayoría de los que serían países de la anterior América española. Pero ya nos va a dejar una manifestación clara desde el punto de vista de su ideología, progresista y liberal en el marco de los ilustrados españoles. Bueno, esto es lo que en principio debían ser la mayoría de ellos ¿eh? y va ocupando puestos de progresiva importancia, secretario vocal del Supremo Consejo de Guerra y Marina de la España que se gobierna desde Cádiz, secretario de la Junta General Militar, comisario general de Artillería de Marina, etc. Bien, va a continuar en esta trayectoria eh, hasta que efectivamente se va a constituir primero en San Fernando, pero como los franceses se sitúan a las afueras de esa frontera que es el caño de Santipetri y el amurallamiento suave pero con el castillo de San Romualdo bien firme más todo un conjunto de cuerpos voluntarios que se generan en Cádiz entonces la Real Villa de León que era el nombre que tenía entonces eh, la hoy San Fernando triste designación en homenaje a Fernando VII del que tendremos que hablar aunque sea muy brevemente pues todavía era la Real Villa de León. Bien, y entonces se establece, se establece allá el 29 de enero de 1810 la disolución de la Junta Suprema Central y se va a crear el Supremo Consejo de Regencia, lo que llamamos en historia la primera regencia. Luego hubo una segunda, en ese mismo año 1810, y en esta segunda regencia pues ya podemos observar que Gabriel Ciscar y Ciscar pues formaba parte de ella como regente del reino, del reino de España que no gobernaba formalmente al menos José I Napoleón. Bueno, tenemos que seguir. Bien, en el año siguiente van a continuar las cosas eh, y habrá una tercera regencia, no podemos detenernos. Y finalmente, el 8 de marzo de 1813, pues ya se va a tener lugar la de un nuevo Consejo de Regencia que en la historia consideramos como cuarta regencia, de la que forma parte de nuevo Gabriel Ciscar. Bien, y se va a encontrar él, porque los otros dos, digamos, van a trabajar menos, porque pretenden estar fuera de Cádiz también en otras tareas, y prácticamente va a ser él el gerente eh, con artículo determinado de él. Van a presentarse unos acontecimientos singulares, como ocurre en toda situación vital, más en tiempos de guerra, pero yo quiero destacar una, porque después de haber puesto su nota de progresista y liberal, la más determinante de todas va a ser la de ser un nacionalista. ¿eh? Que en aquellos momentos, pues, la mayoría ¿eh? de los liberales... Los, digamos, bien educados por la Revolución Francesa y la Ilustración, eran lógicamente afrancesados, ¿eh? los que no acabaron por la vía masónica emigrando a Inglaterra desde uno u otro lugar. Como algunos de los grandes figuras eh, en ese Cádiz de entonces, como el general San Martín, que salió de ahí después de actuar ¿eh? en las primeras batallas con el general Castaño y Antonio Cea, eh, el gran discípulo de Celestino Mutis, que acabó siendo nada menos que el segundo de Simón Bolívar. Bueno, pues en ese eh, Cádiz también revuelto, obviamente, pues la actitud, eh, la actitud de Cisner va a ser verdaderamente excepcional. Wellington, que ya empezaba a reconquistar España, digámoslo así, para los españoles todavía con el rey José I del rey de España, pero ya buscando modo y manera de ir abandonando, a poder ser con un latrocinio exagerado de obras de arte, etcétera, etcétera, ¿eh? al modo napoleónico, y en consecuencia, pues Wellington fue exigiendo a la regencia española que se le nombrara generalísimo de los ejércitos españoles, formalmente, realmente. Bien, pues, de manera... Clara, absoluta, no estuvo. ¿eh? No estuvo por esa tarea nuestro Gabriel Cisca, Porque él entendía que no podía ser jefe de los ejércitos españoles, por mucho que reconociera y agradeciera la tarea que realmente ¿eh? en ese papel estaba desempeñando Wellington, pues no podía poner oficialmente al frente de los ejércitos españoles. Bien, esto le creó también problemas a Zizka. Por si no tenemos tiempo final de llegar a esta cuestión, voy a cerrar esto porque de suma importancia y desgraciadamente, aunque yo siempre que tengo oportunidad dedico a esta página de la historia el tiempo que creo que merece, desgraciadamente no se conoce suficientemente bien. Bueno, se va a acabar esta estancia de estos en Cádiz, se va, Wellington va a acabar tras los arapiles que está aquí, después muchas otras victorias, finalmente la de Vitoria, con la cual prácticamente se va a expulsar ya al ejército francés. Como consecuencia del, de, del regreso de Fernando a España, considerado rey también por las cortes españoles y reconocido como tal por Gabriel Ciscar, pues entre otras razones lo primero que va a hacer es encarcelar, desterrar a todos los miembros de la regencia. Es decir, todos los que desde su perspectiva de rey absolutista, pues digamos, han usurpado sus papeles. Vamos a dejarlo ahí. Y en consecuencia queda desterrado, finalmente, queda desterrado en su oliva natal. Cuando tiene lugar, en el año 20, la sublevación de Riego, y se impone en España el trienio liberal. Pues los liberales, al acceder al poder, recurren al desterrado Gabriel Císcar. para que. utilizando su condición de consejero de Estado. se una también a la regencia. Esa será la tercera regencia ya durante el Trienio Liberal. Bien, también eh, fugazmente. Se cierran esos tres años desde la ingenuidad de este patriota donde los hubiere. ¿eh? Pasan esos tres años, la regencia le pide a Cícar que sea el que recoja a Fernando VII en Madrid ante la amenaza que consideran los ingenuos liberales a los que me estoy refiriendo, que pretenden los 100.000 hijos de San Luis nada menos que capturar a nuestro rey Fernando VII para quitarlo del poder que todavía formalmente tenía y se lo lleva eh, se lo lleva hacia Cádiz y el puerto de Santa María mientras los 100.000 hijos de San Luis van detrás. Le ha encargado la regencia a Gabriel Císcar que sea él quien se ocupe de la defensa de nuestro entonces rey Fernando VII. Y esa es la tarea que hace. Llegan al puerto de Santa María, en el puerto de Santa María se saludan Fernando VII eh, y jefe de los 100.000 hijos de San Luis. Y en ese mismo momento, Fernando VII decreta muerte, entre otros, a Gabriel Cícar. Gracias al entonces embajador francés, embajador cónsul francés en la bahía de Cádiz, que los secuestra y se lo entrega a un buque inglés para que se lo lleven a Gibraltar. Y en Gibraltar es donde va a vivir Gabriel Zizcar desde el año 23, cuando se acaba el trienio liberal, hasta el año 29, en que muere. Bien, ¿Pero cuál es la anécdota a la que yo me quiero referir? Pues fíjense ustedes. Cuando Fernando VII, en la primera ocasión, bueno, vuelve, año 14, vuelve a ocupar la corona de España, obviamente lo primero que hace, no estoy pensando que ustedes. Tengan presente lo que está ocurriendo estos días, hoy mismo, en España, sobre títulos anteriores, porque son de signo contrario. Pero lo primero que hace, lo primero que decreta, es retirar el toisón de oro a todos aquellos a quienes les ha dado las regencias el toisón de oro. Pero no se atreve Fernando VII a retirárselo a Wellington, a pesar de que Wellington no fue, ¿eh? no fue reconocido por Gabriel Cisneros. Jefe, jefe, si queremos decirlo así, Ciscar humilló, si queremos decirlo así, despreció. Cada uno que ponga el verbo que considere más oportuno. Pero lo verdaderamente singular, ya importante para que veamos cómo son los acontecimientos, es que el año 23, cuando esa fragata inglesa deja a Ciscar en Gibraltar, ¿de qué vive? ¿De qué vive? Gabriel Ciscar en Gibraltar, que ha pedido, Ciscar ha pedido una pensión al gobierno del Reino Unido y no se la concede, pero Wellington le concede vitaliciamente la pensión que le va a poder hacer vivir durante esos seis años que va a estar exiliado, deportado, como queramos llamarlo, en Gibraltar. Algo verdaderamente solemne para Wellington y para Ciscar y para la historia de España. Y la siguiente pregunta que podemos hacernos, ¿y ¿qué pasaron con los restos de Gabriel Es Muy importante. Y no nos lo preguntamos. ¿eh? Bueno, pues en San Fernando, donde vivió muchos años y donde murió, no sabemos dónde están los restos de Antonio Dulloa, como no sabemos dónde están los de muchísimos otros importantísimos personajes de la historia de España. Cuando en 1859 se pretende, se pretende recuperar con motivo del centenario en una etapa liberal de nuestra historia, tiempos de Isabel II, ¿no? los restos de Gabriel Ciscar sí están. Y si están es porque murió en Gibraltar. Obviamente, si hubieran estado en España, difícilmente se hubieran encontrado a pesar de la muerte a la que estuvo ya. Más que predestinado, destinado, formalmente. Bien, pues con motivo del centenario de su nacimiento, 1759, eh, se decide llevar los restos para los momentos iniciales del Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, donde ocupa un lugar de honor eh, con todos, eh, todos los honores de la Armada de aquel momento. Bueno, yo querría hablar de muchísimas cosas, como pueden ustedes comprender, pero no podemos detenerme en todo lo que a mí me gustaría. Bien, vamos entonces, vamos entonces, este es el Panteón de Marinos Ilustres del actual San Fernando y esta es la tumba, o como la queramos llamar, de Gabriel Císcar en este Panteón. Muy bien. La segunda condición es la de matemático. Iremos también muy fugaz y por eso he puesto aquí todas estas. Publicó, al modo de lo que habían hecho Jorge Juan y Luis Godén en Cádiz, la Real Academia de Caballeros Guardiamarinas, la Academia, pues hacer obras sobre todo lo que ellos entendían que debían saber los marinos. Un tratado de aritmética, un tratado de geometría, un tratado de trigonometría, etc. Muchas cosas. ¿no? Pues al modo y manera de lo que habían hecho Jorge Juan y Luis Godin en Cádiz, pues es lo que empezó a hacer y de manera bastante completa ¿no? Gabriel Ciscar en Cartagena. Su tratado de aritmética para la enseñanza a los guardia marina, tratado de trigonometría, etcétera, etcétera. Cursos después en ediciones sucesivas, volumen 1, volumen 2 o fascículo 1, fascículo 2, etcétera. ¿no? Se dedicó, ¿eh? se dedicó, como pueden observar, a escribir numerosas obras de matemática docente, no de genialidades, en unos momentos en los que ciertamente la matemática para la física estaba ya cerrada. Euler los Bernoulli, los Lagrange, hasta Laplace, ¿eh? finalmente, habían cerrado el desarrollo de lo que llamamos análisis matemático o ecuaciones diferenciales con el objetivo primordial de poder explicar las leyes de la gravitación universal de Newton para el estudio del universo, ya desde una perspectiva también independiente de la matemática como disciplina no auxiliar de la física, sino ya como autónoma. Bien, con esto lo que quiero indicarles, pueden ver las fechas que en los años 60 pues, se fueron reimprimiendo algunas de sus obras y sobre todo... Eh, las obras eh, siguientes de topografías y de cosmografías en los que había hecho él una cierta novedad. La obra, de todas maneras, más importante de Gabriel Ciscar, sin ninguna duda, es la segunda edición, el Examen Marítimo Teórico y Práctico Tratado de Mecánica y de Construcción. Para el conocimiento y manejo de buques de Jorge Juan, es del año 1771, como pueden observar, la parte inferior izquierda de la obra de Jorge Juan. En la parte derecha pues, está la portada de la edición segunda de esa obra, pero ya se encarga Gabriel Císcar, lo que es verdad absoluta, de que está aumentada con una exposición de los principios del cálculo, notas y adiciones. Es decir, actualiza la obra de Jorge Juan dándole una nueva impronta. Esta segunda edición, la de Gabriel Fisca, tendrá mucha más trascendencia en cuanto a número de ejemplares que se difunde, obviamente no, a lo que había supuesto la obra de Jorge Juan, que fue la cumbre eh, de la ilustración española y que fue mucho más vendida en las academias de Europa que precisamente en España, donde no sabía su secretario cuando muere en el 73 qué hacer con parte importante de la biblioteca de Jorge Juan, como ya uno de mis colegas ha publicado. Esta es, sin ninguna duda, la obra más importante, la segunda edición, que es la que le va a dar relieve ¿eh? a Gabriel Ciscar y es por lo que sería llamado, sería nominado como representante de España y esta otra obra, como les he anticipado, de cosmografía, pues es la que se seguirá editando eh, en los años 60 del siglo siguiente, como pueden observar ahí. Muy bien, vamos entonces a centrarnos un poquito, también fugazmente, eh, su condición de científico en París. En París se codea con los académicos franceses que son los que están encargados de establecer el sistema métrico decimal con la pretensión pre-napoleónica, insisto que esto es importante tenerlo en cuenta, porque una vez en el año 4 ¿no? se hace Napoleón, se autocorona emperador y ejerce de tal militar y también desde una perspectiva monárquica, si queremos decirlo así, pues. En estos momentos es la autoridad española que está representando a nuestro país, según su escrito, representante de Su Majestad Católica. Claro, esa es la expresión. Entonces, bien, pues como fruto de su estancia, con sus aportaciones y sus contribuciones, pues nos va a regalar en el año 1800, fruto de que posee poder sin ninguna duda, eh, en la imprenta real se editará su memoria elemental. Esa que presentamos, como les he dicho antes, en una primera edición del Centro eh, de, de Español de Metrología, que me solicitó pues eso, hacer un análisis crítico desde una perspectiva actual de la historia de aquellos momentos. Entonces, esto es su obra cumbre ¿sí? y será lo que él procure no olvidar nunca en todas sus publicaciones. ¿Eh? Miembro de la Comisión de Pesas y Medidas del Instituto Nacional de Francia, por España, en su representación. Muy bien, pues a esto dedicamos y creo que está grabada la conferencia y si alguien quiere, pues tiene ahí igual que en la revista de medidas, tiene esa publicación. Muy bien, pues vamos entonces ¿eh? en los momentos finales de... Gabriel Ciscar, en su retiro, vamos a ser cariñosos con todos, en su retiro gibraltareño, pues todavía desde su condición de físico, pues nos va digamos, a dejar testimonio de algunos de sus pensamientos en este fascículo, es un librito, ¿verdad? sobre poema físico-astronómico que también ha tenido bastantes ediciones y que es un recreo y que hoy no hace falta ir a una librería a comprarlo, porque tenemos acceso directo vía Internet para poder disfrutar de su lectura. Bien, en consecuencia vamos entonces a lo que sería el objeto de hoy. ¿Eh? En el año 1800 ¿eh? publica la memoria elemental de la que hemos hecho ese trabajo al que nos hemos referido, consecuencia o producto posterior de su estancia en París para ello. Bien, entonces, bueno, apuntes, vamos a la, la derecha, apuntes sobre medidas, pesos y monedas que pueden considerarse como una segunda parte de la memoria elemental sobre los nuevos pesos y medidas decimales fundados en la naturaleza, publicado en 1800. Esta expresión es la que conviene que fijemos. Lo que se había hecho en Francia era la idea central de que estos nuevos sistemas, este nuevo sistema de medidas, pesos y moneda, estaba basada, fundada en la naturaleza, en el metro, en tanto que diez millonésima parte de un cuadrante del meridiano terrestre, que es lo que habían estado intentando determinar mediante cálculos. Topográficos, geodésicos y astronómicos, desde un siglo antes, el Instituto de Francia, la Academia de Ciencias Francesa, todos estos a los que me he referido antes, God, Godin, Bouguer, la Condamine, todos los franceses, desde la perspectiva inicial de determinar el meridiano, Dunkerque, París, Barcelona, Cullera y nuestras Islas Baleares. ¿eh? Con esa, perspectiva, ¿eh? con esa perspectiva que no pudo realizarse por los acontecimientos que van a estar sucediendo en nuestra España en estos años. Bien, pues después de haber hecho esa memoria elemental ¿eh? Fundada, ¿eh? fundada en la naturaleza, pues va a hacer una aplicación nueva, apuntes sobre medidas, pesos y monedas, que pueden observar ustedes 21 años después de su publicación. ¿Eso quiere decir que han transcurrido 21 años para escribir el segundo? No. Eso quiere decir que primero tuvo muchos trabajos y después, claro, estaba desterrado, solo faltaba. Y quiere decir lo que tantas veces ocurre, ha ocurrido en la historia de nuestro país, que hay que alcanzar cotas de poder para desde el poder publicarse uno lo que quisiera. Lo que hoy están haciendo. Vienen haciendo ya desde muchos años los que acceden al poder autonómico eh, o a los ayuntamientos. Todo lo que es del pueblo, eh, mi lucha con unos y otros para ver cuál es el primero que se atreve a hacer una edición del Quijote, por ejemplo, que sea nacional, en vez de estar buscando lo que existe, lo que no existe y lo que igual no existió nunca de ninguna manera, pero con tal de que sea del pueblo, de la ciudad, de la capital o demás. ¿no? Bien, pues Gabriel Cisca tuvo que llegar. Al poder, ¿eh? a ese trienio liberal en que vuelve a esa condición a la que me he referido antes. ¿no? Pero fíjense ustedes ¿eh? también en lo que él va a poner: Teniente General de la Armada, ese es su título ya entonces capital. Consejero de Estado, por el que había sido llamado por el trienio liberal, pero también y sobre todo, miembro de la Comisión de Pesos y Medidas del Instituto Nacional de Francia. Por parte de su Majestad Católica en los años 1798 y 1799, cuando vuelve para en 1800 publicar su primera obra. Muy bien. La memoria elemental, digo yo, ¿eh? la de la izquierda, la primitiva, es el documento germinal de la metrología española. Conviene que esto no lo olvidemos. Documento germinal de la metrología española. Bien, detecta, ¿eh? detecta en estos muchos años de destierro ¿eh? en Oliva, su pueblo natal, el grave problema universal de la multiplicidad, son palabras suyas, y arbitrariedad de los sistemas de medidas, y reconoce que por eso surge en los inicios de la Revolución Francesa. En 1800 era muy francés, muy napoleónico. ¿Eh? En 1821, después de lo que ha sufrido, no puede ser tanto. ¿Eh? Deja bien claro que es ¿eh? en los inicios de la Revolución Francesa. En tanto que revolución no eran inicios, eran más bien ya finales, si no queremos seguir llamando al Imperio Napoleónico-Revolución Francesa. Si queremos decirlo, pues entonces sí, en la fase de constitución. Bien en el decreto de mayo de 1790 a la Academia de Ciencias Francesa que estudiara un sistema de medidas que pudiera ser aceptado en todo el mundo. Pero fijaos bien la importancia histórica que tiene esto. La Asamblea Constituyente todavía tenía la cabeza sobre los hombros, rey y reina de esa Francia, la revolución no había llegado a ellos, la Asamblea Constituyente ya quiere que el Instituto de Francia prepare un sistema métrico decimal. Y esto no se formalizará mediante decreto hasta el año 95. Se pondrá en juego, como hemos visto, en el año 98, solicitando, entre otros, a nuestro Carlos IV, claro, entre otros, de los próximos a la Francia de entonces. Bien, y el Instituto de Francia, entonces, en los años 98 y 99, pues crea eh, esa comisión de la que se siente pieza importante, porque lo fue nuestro Gabriel Zíscar. Bien, y ahí lo que se pretende es establecer un nuevo sistema de unidades, por una parte, que estén fundados en la naturaleza y, por otra, que sus múltiplos, ¿eh? sus múltiplos y múltiplos, tengan relación directa con las unidades primiciales, con las fundamentales. Todavía hoy, si vamos a Inglaterra o vamos a los Estados Unidos, pues vemos el primer lío que tenemos con las monedas, las pesas y las medidas. ¿eh? Lo de nuestros metros, ¿eh? metros, segundos, litros, o como queramos, gramos o kilos, pues eso todavía está muy lejos de constituir un sistema de unidades universales. Bien, Bien no sería, y esto es importante para la historia de nuestra metrología, no sería hasta el 19 de julio, de 1849, cuando Isabel II sancionaría la ley de pesas y medidas, estableciendo ya el sistema métrico decimal, el pretendidamente universal. ¿Eh? Pasarían, como ven ustedes, todos estos años desde los escritos de, con la intención de lograr la uniformidad en todos los dominios españoles. En 1849 todavía disfrutábamos de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, alguna otra islita y durante unos años la República Dominicana, unos años de gestión esto, como todos ustedes pueden recordar. ¿no? Muy bien, bueno, pues como ya les he dado unas noticias acerca de Gabriel Fiscar, vamos entonces a ver cuáles fueron los objetivos que se planteó Fiscar en esta segunda obra, los apuntes. Entonces, aquí va a mostrar ya lo que habían sido los últimos 20 años de su vida: ¿no? una manifestación de nacionalismo español, de nacionalismo español verdaderamente fuera de lo normal. Ya había dado muestra más que suficiente con su actitud de defensa del ejército español ante el dominio real o la realidad de quien gobernaba ¿eh? la expulsión de los franceses o la derrota de los franceses en campos de batalla. ¿no? Bueno, pues en esta situación va él a afirmar claramente su intención. Mi objetivo claro y preciso es ofrecer un sistema métrico español. Algo verdaderamente sorprendente. El que ha trabajado más que nadie, ¿eh? más que nadie fuera de los franceses por el establecimiento de un sistema métrico universal, ¿eh? va ahora, precisamente en esta obra, vamos a llamarla así, patriótica, que ha hecho en su destierro, vamos también a decirlo así de nuevo, en el momento que alcanza una cierta cota de poder, al comienzo, ¿eh? pues va a publicar lo que son notas, capítulos de momentos sueltos, y como no tiene tiempo, dice él, para rehacer una nueva obra global, completa, precisa, exacta, para lo que queremos, ¿eh? por lo menos los docentes que pretendemos escribir algún libro, tengo que justificar la edición de esta obra incompleta con un extenso prólogo donde hago... Pues digamos, el complemento para que la obra quede bastante completa. Entonces, estos apuntes tienen un prólogo, que es lo que escribe ¿eh? para su publicación, y todo el resto es la obra que había ya elaborado durante su destierro. Pero con esta idea, ofrecer, ofrecer un sistema métrico español. ¿Y qué es ofrecer un sistema métrico español para alguien que ya ha decidido que lo importante es que se base en la naturaleza? Y que exista un sistema métrico universal. Bueno, pues se va a consentir a sí mismo el que haya un sistema métrico si es fácilmente compatible con el sistema métrico universal. Esto sería una obviedad, pero hay que decirlo que no, que no ha desvariado. Se ha encontrado con esa complejidad y esa multiplicidad que pues yo creo que por lo menos todos los de mi generación pues sabemos que la legua en Extremadura era distinta que la legua en Córdoba o que la legua en Valencia o en, Ara, o en Aragón y que cualquiera de las unidades de medida de cualquiera de las magnitudes fundamentales pues eran distintos ¿eh? en los distintos lugares, incluso de un pueblo al inmediatamente a este colindante. Y eso sin entrar en que en todas partes estaban las medidas de comprar y las medidas de vender en los comercios, ¿no? lo cual complicaba todavía mucho más el intento ¿eh? o el deseo de que hubiera un sistema único y generalizado. Bien. Reclama entonces para este sistema métrico español desde el poder porque se lo había pedido a las Cortes, reclama desde el poder. Las cortes, como después las cortes, como después las cortes. Esto era un problema nacional verdaderamente, de verdadera importancia. ¿eh? El que pudiéramos entendernos unos con otros. Si no podemos vender y no podemos comprar ¿eh? y no podemos comerciar, pues así estaba nuestra España. ¿no? Bien, reclama, ¿eh? reclama fundamentalmente que el sistema métrico español se establezca como único. Frente a lo que él califica de verdadera algarabía métrica, que es lo que existía y siguió existiendo durante mucho tiempo. Bien, entonces, para la intelección de la historia inicial de la metrología, creo que podemos destacar una idea de cada uno de los apuntes a los que él se refiere. Su libro es apunte 1, apunte 2, apunte 3, apunte 4, apunte 5, etc. ¿no? Hasta apunte 17. Bien, el primer apunte es una referencia a la historia del proyecto de la medición del meridiano de París al que me he dedicado. La guerra desoladora de seis años, la guerra de la independencia del 8 al 14, impidió la ejecución de esta y otras operaciones utilísimas para la geografía. Lamento de lo que había sucedido en el interregno entre la memoria elemental y los apuntes. ¿Qué? Las reflexiones preliminares del apunte tercero para la uniformación de pesos y medidas, bueno, pues esto, la expresión que él utiliza, no están acostumbrados los ciudadanos españoles a emplear estudio ni meditación. Y ante toda innovación notable en materia de pesos y medidas, causa un descontento general. Yo creo que nada más próximo a esto que lo que hoy los que tenemos ya cierta edad podemos afirmar con respecto a la revolución digital y la necesidad de rellenar todos los papeles, citas previas, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho mayor, ¿eh? mucho mayor era lo que sucedía en la España de entonces con respecto a esta complejidad. ¿no? Nuevas palabras suyas, ante la monstruosa variedad de pesos y medidas, es de la mayor importancia uniformar las de toda la nación. Mucho costó, ¿eh? Mucho costó. Hoy creo que podemos afirmar que ya lo tenemos. Bien, entonces, él consideraba que en el, dentro de lo que él había hecho, impreso en el 7 para el almanaque náutico del año 10, ya se había logrado, hipótesis, antes de, digamos, de que acabara la guerra de la independencia, se lograría una vara tan natural como el metro, o medidera, que era la palabra suya de los franceses. El metro ya va a ser algo de los franceses en el año, ¿eh? en el año 21 pero hacía falta que la vara de Burgos aquello que era la de Burgos pero no la vara de toda España pues que se le diera una mayor consistencia y él en esos momentos no tiene que ser ¿eh? valenciano diríamos sino español que es lo que es pues no tiene la menor duda de que lo que puede desempeñar, un papel mejor para toda España, de la que en ese momento es consejero de Estado, muy pronto sería regente por tercera vez. ¿no? La facilidad con que las nuevas medidas francesas se reducirían a las españolas y estas a aquellas. Esta es su obsesión. Entonces va a enseñarnos cómo mediante una pequeña, ¿eh? una pequeña modificación de la vara de Burgos vamos a poder hacer que con sólo la referencia de cinco sextos o seis quintos para el trasvase en una dirección o el trasvase de las unidades a la otra esté el sistema métrico español constituido sobre la vara de Burgos que él elige en una perfecta conjunción con el sistema métrico decimal que obviamente pues no ha sido ni sistema métrico universal, ni europeo, ni siquiera todavía ¿eh? difundido más allá de esas pretensiones. En el año 21, junto al Trienio Liberal Español, se están realizando las nuevas constituciones de las diferentes monarquías de Europa ¿eh? y van a tener como primera referencia precisamente la constitución garitana. Bien, pues nos hará ver... Que hay que determinar no sólo esa vara, esa de Burgos a la que me he referido, la vara que es tan natural como el metro, nos dirá él, sino que va a hacer lo correspondiente con los pesos ¿eh? y después con las monedas. Porque nos va a enseñar toda una aritmética que obviamente es. Aquí nos sobra, si no, no tendríamos en una hora suficiente para citar todas las que aparecen eh, en los apuntes, pues que a fin de cuentas con esto se resuelve todo, conservando además nuestro pie, porque el pie español, que él caracteriza también perfectamente como genuinamente español, es el tercio o que tres de nuestros pies son exactamente la vara de Burgos con esa pequeña modificación que la hace para que esté de acuerdo con el sistema métrico. Bien, yo quería destacar, aparte de esta referencia a los apuntes, las características que a mi juicio son determinantes de esta segunda obra que es la que hoy presentamos. ¿no? La primera, sin ninguna duda, es la condición patriótica ¿eh? o el nacionalismo. Que ahora ya aquí confluye con su concepto de la libertad. Era difícil la pretensión de establecimiento de un sistema universal de pesos y medidas. Todavía no lo hemos logrado, si es que lo lograba la humanidad en algún momento, ¿eh? porque fácilmente pronto tendremos un tercero con pretensiones de establecerse también para todo el mundo. El sistema métrico español sería la respuesta que Cisca ofrece en estos apuntes. Bien, en una segunda parte sería, una segunda característica, es la salvación del pie español, de la vara de Burgos y de la braza. Las tres más características de nuestras unidades las va a encajar perfectamente en su sistema armónico aritmético para que si eh, en toda España se utilizan estas como referencia, no tengamos eh, esa algarabía métrica que podíamos detectar. Porque, justifica él, las modificaciones que tendríamos que introducir son ciertamente pequeñas. Y además tienen un magnífico acuerdo con las medidas basadas en la naturaleza, que es aquellas en las que participé. Dice él en la Comisión de Pesos y Medidas del Instituto de Francia. Pues bien, por su carácter español, por tanto, el logro de la unificación o la palabra al uso entonces, uniformación. ¿Cuál es la valoración que el autor le da a la obra? Pues bueno, pues también creo que conviene que yo la resalte aquí, lo que dice él, no lo que digo yo. Con las cortas alteraciones propuestas, Creemos que nuestro sistema métrico resultará superior a todos los de Europa, porque este resuelve por lo menos nuestras algarabías, nuestro caos. Pero en el resto de Europa no tienen un sistema suizo, un sistema italiano, bueno, no existía Italia, ¿eh? etc. Esto no existe, la posibilidad, pero se cura, ¿eh? fijaos bien. Nuestro sistema métrico, el español que le está proponiendo, resultará superior a todos los de Europa, excepto al natural. Pero sigue, con el cual está íntimamente enlazado. ¿eh? Aquí está actuando de un filósofo preciso, ¿eh? filósofo preciso, lo que en pocas palabras dan, bueno, por lo que a mí me gusta llamar los adagios, ¿eh? los adagios de Erasmo de Rotterdam, de Tomás Moro, etcétera. ¿eh? Esas ideas tan capitales que algunas de ellas pues, han acabado siendo proverbios, ya hubo proverbios antes bíblicos, ¿no? Proverbios, refranes, etc. ¿no? Resulta superior a todo lo de Europa, excepto al natural, con el cual está íntimamente enlazado. Y por lo tanto, ¿eh? concluyo ya su, digamos, su autoconvicción, será tan invariable como el métrico puesto que está perfectamente enlazado con él. Bien, él va a hacer ver que en su memoria elemental había dado una perfecta fundamentación teórica, era sobre todo ciencia, en esta otra ya es técnica, técnica aritmética, era ciencia aquella basada en la naturaleza y con aspiración a la universalidad propia de la ciencia. Lo va a decir él también, solo que estas cosas normalmente no las leemos. ¿eh? Sí, yo he hecho un estudio a fondo, como es lógico cuando te piden un trabajo de manera especial. ¿no? En los apuntes, el criterio dominante, eh, sin ninguna duda, ha sido el de la españolidad, ¿eh? pero por supuesto con las condiciones impuestas por la naturaleza y el sistema francés del momento. Bien, yo no quiero entrar en mis ideas porque las tienen ustedes en la publicación que creo que van a dar esos pequeños apuntes míos a los apuntes. ¿no? En consecuencia, creo que podemos... otras ideas suyas. Las ha elaborado durante muchos años, sin ninguna duda. Cree un deber su publicación. Es una obrita sin plan en la que propone un sistema métrico español. El texto lo publica íntegro, sin hacer ninguna observación, y que lo tenía escrito pero que lo hace, que le da publicidad ante la petición que están haciendo las cortes, que pretenden decidir sobre esta cuestión de las medidas. Bien, pero yo siempre tengo interés en los aspectos críticos. Pero que lo publica cuando recupera el poder. No lo ha podido publicar antes. ¿eh? Esto es muy importante. No es, no ha venido dominando en nuestra historia la ciencia en cuanto a ciencia, sino en cuanto ha podido interesar, más o menos, al, a los poderosos de turno. Bien, yo quisiera entonces, pues bueno, pues acabar un poco con las referencias que hace a Jorge Juan para cerrar lo que ha sido nuestra ilustración, ¿no? hablado recientemente en el Ateneo de Madrid sobre Jorge Juan, orto y Cenis de la ilustración española. Como he citado al principio, entre los discípulos directos de Jorge Juan, pues sin ninguna duda el... he demostrado ¿eh? en otra ocasión, en los libros sobre Muti, que Muti solo pudo aprender matemática con godén y Jorge Juan en Cádiz, asistiendo a las sesiones de la Asamblea Amistosa Literaria, la Academia de Ciencias que creó Jorge Juan en Cádiz y al observatorio astronómico que dirigió Luis Godén en el Castillo de Cádiz de entonces. Bien, pero a distancia, a distancia sí fueron discípulos de Jorge Juan, Gabriel Ciscar, como han podido observar por la reproducción en la Academia de Cartagena de la vía, eh, de la vía vital de publicación de obras de Jorge Juan. Y luego, por claro, por la edición del segundo volumen ¿eh? del examen teórico, ¿eh? del examen marítimo, teórico y práctico de Jorge Juan. Bien, pues nuestro, nuestro Gabriel Fiskar, pues va a dedicar, como no podía ser de otra manera, unas referencias a Jorge Juan, ¿eh? referido fundamentalmente a las observaciones también como observaciones astronómicas y físicas, la primera obra de Jorge Juan, la que se publicó en España de la expedición geodésica al Ecuador antes que la publicaran los académicos franceses en Francia. Esta es otra cuestión que no conocemos suficientemente bien a la hora de valorar la historia de la ciencia española. ¿no? Bien, pues va a citar en tres ocasiones, precisamente, a las observaciones astronómicas, donde. ¿Eh? Él va a basar los primeros estudios que indirectamente, porque la expedición geodésica lo que pretendía es saber si tenía razón Newton y Huygens o tenía razón Descartes, si la Tierra era achatada por los polos o lo que se deducía de las ecuaciones y de las deducciones y de lo que había dejado escrito Newton o era alargada por los polos, ¿no? Ese era el problema que tenía la expedición geodésica. Bueno, pues además pudieron hacer unas mediciones que facilitaban el ver la definición del metro, como la diez millonésima parte ¿eh? de esos estudios que ellos hicieron y que tuvieron después, hicieron sobre la cordillera de, la Sonde, de los Andes y después de muchas. Muchos complementos eh, a las cuestiones físicas que tenían presentes en tierra por lo que les ocurría a los aparatos como consecuencia de las dilataciones de temperaturas, eh, de los calores de verano y del estar haciendo medidas en invierno, las dilataciones eh, en ese momento de la toesa de París, eh, 80 metros era la unidad de medida más importante del mundo con la que, que tenían que trabajar entonces, que se les dilataba o encogía, pues allí hicieron mucha experimentación física o los problemas de la variación de la presión atmosférica, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues todo esto va a significar que lo va Isca a reconocer también. A modo de conclusiones finales, y con esto acabamos, primera consideración. Los apuntes, aunque permanezcan en el olvido, son un documento histórico de excepcional relieve, constituyendo una fuente primordial de la trayectoria española en metrología, como hemos visto algo más que española. Segunda consideración, los apuntes son una fuente de enorme riqueza para el conocimiento de la problemática de los sistemas de pesos y medidas de la época. Ofrecen un estudio detalladísimo y extensísimo de excelencia. Tercera consideración: los apuntes significan el esfuerzo de un preclaro intelectual por enfrentarse a un problema difícil ofreciendo una respuesta de sumo valor, el sistema métrico español en el contexto que le tocó vivir. En consecuencia, en las historias de la metrología que se escriban en España debe dedicarse una atención especial a las obras de Gabriel Císcar, la Memoria elemental y los apuntes, ya que constituyeron momentos singulares relevantes de la atención de la ciencia española a la historia de la metrología. Pues muchas gracias al Instituto de la Ingeniería de España, al Comité de Metrología, al Centro Español de Metrología y a todos ustedes que me escuchan directo y a los que nos atienden por streaming. Muchísimas gracias. Sí, esto se ha encendido. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Eh, como siempre has quedado muy bien, en mi opinión. No sé. Eh, y creo que es el turno de preguntas o de ruegos o de consideraciones que pueda haber eh, aquí entre los presentes, porque de en remoto no puede intervenir, ¿no? ¿Hay alguna cuestión? Me parece que sí. ¿Sí? No. ¿Ya he visto levantar una mano. Bueno, pues eh, antes de acabar, evidentemente este, eh, la idea es que las medidas, las unidades de medidas, sean universales. Eso es lo que quería la Revolución Francesa, eso es lo que quiere eh, la Conferencia General de Pesas y Medidas, que creo que se van a reunir en, dentro de unos días en noviembre en Francia. Bien, van dos representantes de España, el director del Centro Español de Metrología y Dolores del Campo, allí. Eh, y entonces, pues resulta que vamos a presentar el día 15 de noviembre en la Asociación de Ingenieros de ICAI un librito que justamente habla de unidades fuera del SI usadas normalmente en la vida diaria. O sea que nosotros mismos estamos reconociendo que existen una serie de medidas, de unidades de medida que se usan. Por ejemplo, los marinos nunca hablan de kilómetros por hora, hablan de nudos. Eh, en unidades de presión, en el campo inglés, hablan de PSI, que son los pounds per square inch, las libras por pulgada cuadrada. Y así, pues de un librito que empezó siendo un divertimento entre los miembros del Comité de Metrología y que pensamos que iba a quedar finito, pues ha salido de más de 100 páginas. Eh, yo no puedo invitar aquí a que vayáis a la Asociación de Ingenieros de ICAI porque yo no soy ingeniero de ICAI. ¿eh? Pero. Creo que la convocatoria ya está subida a la web de ingenieros de ICAI y los que se apunten supongo que serán bienvenidos, teniendo en cuenta, claro, que todo en la vida es finito y los ingenieros de ICAI, a pesar de ser ingenieros de ICAI, pues tampoco son infinitos. ¿eh? No, no cabe mucho más. Bueno, como, eh, como Paco ha dicho y yo creo que también he dicho antes, eh, la, la, lo, lo que él ha hablado se basa en lo que ya él mismo había redactado y se publicó en la revista Esta en medida en el número de junio de 2022. Eh, dentro de dos meses, estaremos en diciembre del 22, y deberán aparecer algún artículo más, no sobre Gabriel Cisca, sino sobre alguna contribución. Y suelen ser unos, unas publicaciones bastante espesas. Cuando era en papel, la verdad es que pesaba. Y ahora como no es en papel, pues, pues no pesa. Pero tiene kilobytes. Eh, creo que podía haber dicho antes, pero la verdad es que se me pasó. Eh, el presidente del instituto suele ser el que abre estas sesiones. Pero resulta que no está en España, está en Estados Unidos. Eh, eh, creo que tiene algo que ver con algo, algún congreso de, de caminos o de ingeniería civil. O, eso a mí se me escapa. Entonces, claro, no, no puede estar aquí. Y entonces, pues, habría que... Porque seguro que si hubiera estado aquí, pues nos hubiera hecho una presentación, una apertura, como suelo hacerlo siempre. Eh, no sé si va a haber alguna copa. Me han dicho que creo que sí, no lo sé. Pero de todas maneras, tanto si la hay como si no. Pues muchas gracias, don Paco, gracias. No gracias. me den más trabajo, ¿eh? No, bueno, <laughs> muchas gracias a los aquí presentes, a los que nos hayan podido seguir en streaming y a los que nos vean en el futuro, seguro que no se van a enterar de que les estoy dando las gracias, porque claro, ya cuando se llega a este nivel y se está en, en remoto, ya se ha cortado, o sea que a ellos ya, no sé si saludarles o no, pero bueno, por si acaso alguno aguanta, también os saludo.